Hola amigos de Red en Música, enrédate con la música. Hoy vamos a ver este estudio de blues con sabor a jazz. Es un estudio cortito, pero que en realidad esconde un buen puñado de frases que podemos incorporar a nuestro lenguaje a la hora de improvisar o a nuestra manera de componer solos. Así que nada, si te apetece, quédate y vamos a verlo. Te recuerdo que para poder seguir haciendo más vídeos como este, te suscribas al canal, no olvides de darle la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo y recuerda pasarte por el blog, por aquí pondré un enlace para que te descargues la partitura en formato PDF y así puedas trabajar la lección mucho mejor. Así que nada, sin más dilación, ¡vamos a verlo! Venga, vamos con esta melodía de blues jazz. Es una especie de solo que vamos a hacer dos veces. Bueno, vosotros la podéis hacer una, las veces que os dé la gana. Pero lo vamos a hacer con un tratamiento como si fuera, en vez de todo un conjunto, como si fuera una suma de frases. Entonces vamos a ir repartiendo la tablatura como si fuera en pequeñas frases. Vamos con el primer lick o frase y arrastramos al traste 6 de la tercera cuerda. Y hacemos el traste 5 de segunda. Y rematamos, hacemos un pequeño silencio y rematamos en el traste 7 de la cuarta. De esta forma. Entonces todo junto. Vale, esa para mí es como si fuera la primera frase. Vamos a por la segunda, donde hemos terminado arrancamos. Vamos al traste 5 de la tercera cuerda. Repetimos. Y ahora hacemos 5-7. En tercera cuerda, 7 en cuarta. Vale, todo junto. Vale. Vamos a por la siguiente frase, que sería un arrastre como al principio. Bueno, es igual que la frase del principio, como la primera. Vale, vamos a por la siguiente. Hacemos un arrastre al 7 de la quinta cuerda. Otra vez hacemos el 5 de cuarta, otra vez el 5 de cuarta, hacemos. Y ahora fijaos, hacemos el traste 6 de la tercera, un ligado del 7 al 6, 7 de quinta cuerda, y hacemos 4 en cuarta, 5 en tercera, y el 7 de la cuarta. ¿Vale? Si lo uno todo, sería así. Esta frase es un poquito más larga que las anteriores, ¿vale? Seguimos avanzando y hacemos 7 de cuarta cuerda, 5 de tercera, 7 de segunda y hacemos una pequeña paradita, un silencio, 7 de tercera. Entonces, todo junto sería esa la frase. Siguiente, pues hacemos 5, 7, 5 en tercera y hacemos un arrastre al traste 9 de la tercera con el dedo 2 y 8 de segunda. Lo mismo, arrastrando hacia el 6 de la tercera y 5 de segunda y en cuarta y tercera cuerda arrastramos al 7 y 6 de tercera. Si lo uno todo sería. ¿Vale? Ahí tenemos. Y ya la siguiente frase sería. ¿Vale? Para mí es este cachito. Hacemos 5, 7 ligado a 5, todo eso en cuarta, 7 de quinta y arrastro al 6. ¿Vale? Otra vez. Y ahora ya me voy con el mismo dedo. Voy a hacer así, voy a ponerlo planito para tocar estos 9. Hago 9 en tercera, 9 en cuarta, 9 en segunda. ¿Veis? Hago presión, quito presión para que no me genere mucho ruido. Y el 7 de la tercera. Con el dedo índice ahí. ¿Veis? Todo junto. Ahora hago arrastro del 9 al 7. ¿Veis? Y hago 7. También plancho el dedo para hacer 7 en segunda. 7 en tercera
Y ahora con el dedo índice hago 5 y 5 en primera y tercera. Lo uno todo. ¿Vale? Y ahora ya hago como al principio. Hago. Y acabo con esta frase. ¿Veis? Hago. El 5, 7, 5 en cuarta. 6, 4. 6 en cuarta, 4 en tercera y 7 en tercera. ¿Veis? Y remato aquí con estos dos nueves. Y ya tengo dos opciones. O vuelvo al principio si es la primera vez que lo hago, o acabaría en el acorde de la 7. Como para acabar. Si fuera el final de la canción. O algo así. O si siguiera el tema, pues me iría al acompañamiento o seguiría haciendo otra improvisación, lo que sea. ¿Vale? Pero bueno, habéis visto cómo hemos hecho todo esto de forma aislada, haciendo pequeñas frases, y lo que es el solo este entero no deja de ser un puñado de frases. Estas frases, pues las podemos incorporar a nuestro lenguaje, la que más os guste, pues se trata de retenerla un poquito y cuando podáis, pues enchufarla en alguna improvisación o en algún tema que estéis haciendo, que tengáis que hacer algún solo. Pues ahí meter algún fraseo de estos que creo que es interesante para que vayáis pillando la sonoridad a la hora de improvisar con el blues. ¿De acuerdo? Vamos a explicar la guitarra de acompañamiento, porque esto no olvidéis que lo podemos hacer a dos guitarras, además que tenemos que ser conocedores de cuál es la armonía que va haciendo nuestra rueda, para poder así ir resolviendo las frases de mejor forma. Entonces, tenemos que saber que esto es una estructura de un blues de 12 compases, es un blues en la, donde vamos a hacer todos los acordes dominantes, acordes de séptima. Y en concreto, como estamos en un entorno así blues jazz, bueno, pues es muy típico en el jazz reducir, hacer unos voicings de los acordes más reducidos, para poder trabajar los walking. Aquí no es que estamos haciendo ningún walking, que es ese concepto de ir haciendo notas de aproximación hacia rellenando el compás, yendo hacia la tónica de cada acorde, pero porque vamos a tocar todo directamente a negras con los pulsos del compás, los acordes. Pero bueno, que sepáis de dónde viene esto. Y no deja de ser una reducción de los acordes en el que hemos reducido las voces. Y lo que estamos haciendo normalmente es quitar la quinta del acorde, que es la que menos información nos aporta a lo que es la sonoridad del acorde. Entonces, por ejemplo, en la 7, de los tres acordes que hay, tenemos en la 7, re 7 y mi 7. De la 7, que sería este, por ejemplo, en el traste 5. Vale. Lo que vamos a hacer es esta pequeña reducción, ¿vale? En el que tocamos en sexta cuerda, en el traste 5, en cuarta cuerda, en el traste 5 con el dedo 2 y en el sexto traste de la tercera cuerda. Y la quinta cuerda la vamos a tapar con la yema del dedo este, que cuando tocamos el 6, para que no suene, y nos queda este sonido. Para el re 7, bueno, pues para el re 7 vamos a coger una reducción de esta postura, ¿vale? Y nos vamos a quedar con este cachito nada más de quinta, cuarta, tercera cuerda, ¿vale? En el que estamos tocando en el traste 5 de la quinta, en el traste 4 de la cuarta y en el traste 5 de la tercera, ¿vale? De esta forma. Y para el mi 7, pues es lo mismo, pero dos trastes hacia adelante. Vendría esta postura de este mi 7 y nos quedamos con la nota más grave del acorde y hacemos esta reducción. Entonces, bueno, pues nada más es que seguirlo el blues de 12 compases con la siguiente estructura y haríamos primero con el acorde de la 7, luego cambiaremos al re 7 y volvemos al la 7 dos veces. Ya tenemos los primeros cuatro compases, vamos a por los dos siguientes, que vamos al re otra vez y volvemos al acorde inicial, al acorde 1,
A las 7 dos veces. Ahora sí que ya entramos en la recta final, en los cuatro últimos compases. Hacemos el Mi 7 una vez. Nos vamos al Re una vez. Nos vamos al La una vez. Volvemos al Mi 7. Último compás. Y aquí o acabamos o volvemos al principio otra vez. Y ya hemos cubierto lo que serían los 12 compases, ¿de acuerdo? Bueno, ahora lo voy a tocar con lo que es la base para que veáis cómo queda ya con el bajo y la batería, las dos vueltas de base en las que trabajamos esta melodía blues jazz. Venga, vamos a verlo. Bueno, ya tenemos la explicación del vídeo de hoy, espero que te haya gustado y si es así que le des al me gusta, que te suscribas al canal para que el canal siga creciendo y pueda seguir haciendo más vídeos como este. No olvides de darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo y acuérdate de pasar por el blog para descargarte la partitura en formato PDF. Así que nada, ya sabes lo que digo siempre. Redes Música, enrédate con la música. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.